Nice, lady. Thank you very much. So, tell me, what can I do for you? ¿Qué preguntas tiene? ¿Cómo le puedo ayudar? Sinceramente, gracias primeramente. Pero no tengo preguntas todavía porque es primera vez que yo tomo un curso de inglés. Incluso veo algunos porque es principiante, pero veo muchos que ya están bastante, que saben mucho. Entonces quizás lo único que me falta es como practicar más para, porque en el momento no se me ocurren a veces las palabras ya así en inglés, como las ocupaciones y todo eso. Entonces, porque desde que estudié ya no había vuelto a practicar inglés. Ok. No, bueno, por eso le di, mire, número uno, no se preocupe, porque, y con esto no quiero sonar como mal con otras personas, pero sí yo he tenido justamente su caso, que me dicen, hey, él o ella sabe mucho y está en básico uno. Pues pregúntele. Pregúntele, ¿cómo es que sabes tanto? ¿Qué haces? ¿Cómo has logrado estar ahí? Y sabe cuál puede ser una respuesta, le di. Ah, es que ya llevo estudiando como año y medio. Y me ha pasado. Y todavía están en básico. Sí. Entonces no deje que las apariencias la engañen, no se compare. ¿Verdad? Su proceso es suyo, nada más que suyo. No se sienta mal si alguien está más adelantado porque justamente no sí, al contrario, creo que es una motivación para practicar más, pues porque... Ajá, ahí puede preguntar. Porque ahora que tenemos el curso, dedico cabal las 2 horas a estar en clases, entonces, porque antes no, ok, a estar practicando. Very good. ¿Y con los temas de ahorita cómo está? Con el verb to be. Me costó un poquito, pero me estaba con Sabrina, entonces sí estaba con dudas en algunos. Por ejemplo, que cuando era pregunta se da vuelta, por ejemplo, are we, ya no... Para eso, y desde ahí es una pregunta, ¿verdad? Correcto. Sí. Y es lo que yo decía ahorita, que en español es lo mismo, solo cambiamos un poco la entonación. Son mis amigos. Son mis amigos. ¿Ah? Entonces, como consejo, y le agradezco que esté aquí, veo que está tiene a la beba ahí, ya, dormida. Queriéndome dormir. Yo lo que le aconsejo es que consiga cartulina. ¿Ya? En esa cartulina usted ponga todos los pronombres, por ejemplo, I, you, he, she, it, we, they. También ponga am, is, are, pero todo en pedazos separados, ¿vea? Y luego ponga, digamos, ocupaciones, ponga, digamos, un par de ocupaciones, un par de adjetivos, un par de lugares, pero ese complemento escríbalo completo, ¿vea? Por ejemplo, si va a poner en la iglesia, at church. No haga otro recorte solo para at, porque ahí se va a enchivolar más, ¿vea? Entonces, uno con los pronombres, uno con el am, is, are, y uno con los complementos que puede ocupar. Ah, y también el not. Entonces, usted trate de mantener la estructura. Si sabe que es sujeto, verbo, complemento para las afirmativas, busque un sujeto, el verb to be que le corresponde, le pone a la par, un complemento. ¿Ya? Escríbala, desármela. ¿Y por qué? Porque esto le va a dar un poco más de noción de estructura, de orden, porque primero lo ordena, tiene que pensar obligadamente y luego ya usted lo puede pasar. ¿Okay? Entonces, trate de hacer eso. ¿Alguna pregunta con los usos? ¿Alguna pregunta con la estructura? No, por el momento, preguntas casi todo en dudas, pero igual las voy despejando así con las clases. Okay. Y cuando trabajamos en grupo también. Exacto. De hecho, la primera línea de batalla son ustedes. Ustedes ayudan, creo que más de lo que yo les puedo ayudar. Pero eso sí, sé que ahorita todo es dudas y que ni siquiera sabe dónde empezar, que ni siquiera sabe qué preguntar porque todo es duda. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que buscar un poquito más de verdad cuál es la duda. En vez de decir simplemente, no es su caso, lo estoy hablando en general, no entiendo, busque qué es lo que no entiende. Ah, yo no entiendo por qué pongo, por qué le doy vuelta, por ejemplo, por qué I am y después am I, yo no entiendo eso. Ya una vez usted
entienda sus preguntas, entienda lo que tiene que mejorar, pues ahí usted me puede preguntar. ¿Ok? Ajá, okay. Sí, ¿nada bien. Más en los otros 5 minutos o se va a retirar ya? Sí, voy a acostar a la niña, si okay. Se puede. Claro, está bien. Entonces, le agradezco mucho y cualquier cosa le escribo en privado. Claro, claro, claro. A veces me tardo en contestar, pero lo hago. Sí, yo sé. Bueno, okay. Está bien. Bueno, gracias, muy amable. Have a very good night. Take care. Bye-bye. Nice. Bye.
El participante Walter Antonio Rodríguez Ayala estuvo intentando acceder a la sesión 1-1 y me estuve comunicando con él por medio de WhatsApp. No pudo ser, así que su participación será reagendada, pero sí deja constancia de que estuvo intentando accesar y no pudo por problemas técnicos. Esperando a la participante de 10:20. También participante de las 10:20 está teniendo problemas para conectarse. Estamos con comunicación directa por el grupo de WhatsApp para poder solucionar los inconvenientes.
En estos momentos se ha enviado nuevamente la invitación. También el Meeting ID y el passcode a los estudiantes para que se puedan conectar a las sesiones. Algunos de ellos siguen teniendo problemas técnicos, pero siguen intentando conectarse a las sesiones. En estos momentos es en referencia al participante Edgar Alfredo Mengíbar Pineda, que sigue intentando pero no se puede conectar. Hi, teacher. Hey, Margarita. Finally. Se pudo. Okay. So, okay. Tell me. Tenemos 12 minutos. Sí. Fíjense que yo anteriormente había estudiado hasta como por 10 niveles. Entonces, a mí siempre lo que me ha costado es que no puedo dejar de traducir en mi mente antes de expresarlo. Entonces, no sé qué podría ayudarme a dejar de hacer como esa práctica de no traducirlo primero y después querer decirlo. Entiendo. Ok. Lo primero es, hay un momento y con ciertas palabras, Margarita, uno tiene que traducir. Tiene que, porque así es como va tomando vocabulario. Como yo les decía, por ejemplo, pueden memorizar vocabulario así, cell phone, cell phone, cell phone. Esto sí, quizás no es necesario traducirlo porque es cell phone. O por ejemplo, Apple, y tú la tenés, te puedes ver. Pero hay cosas más abstractas que quizás sí hay necesidad de traducirla. ¿Okay? Y ahí es, número uno, es la manera en la que se aprende vocabulario. Número dos, lo que yo te aconsejo es trabajar un poquito más con la estructura. ¿Okay? Porque cuando nosotros queremos traducir, tratamos de pegar cada una de las palabras. Ahí hablamos puro, no sé, puro yo Tarzán tu chita, no nos va a salir. Entonces, si tú tenés ese inconveniente, te aconsejo que empeces a trabajar la estructura, que digamos pongas la oración, ¿ya? Y que te la memorices en bloques. Por ejemplo, sujeto. Tú pones, por ejemplo, en una página sujeto, dejas un espacio to be, por ejemplo, y complemento.
Entonces, el primer sujeto que se te venga a la mente, pum, lo escribís. Luego, ¿cuál es el verbo to be que va con ese sujeto? Si tú pones I, ¿qué vas a ocupar? Am. Am. Muy bien. Entonces, en tu complemento, ahí es donde uno ya no sabe qué hacer. Porque en el complemento las cosas ya no tienen tanto orden. ¿Ya? Entonces, correcto. Ahí tú podés sacar una lista. Por ejemplo, yo les estaba diciendo que pueden nacionalidades, que pueden ocupar adjetivos calificativos como alto, bajo, joven, no tan joven, etcétera. Y eso empezar a memorizártelo. Te sirve como vocabulario. Entonces, así, aunque sea, go ahead. Ajá. Y con el caso de las pronunciaciones, por ejemplo, ¿dónde puedo investigar o cómo puedo poner el tema? Porque, vaya, yo toda la vida había dicho congratulations, pero usted nos explicaba que ya cuando dice tú, ya no es tú, sino que es como you. Congratulations. Congratulations. Entonces, ¿cómo puedo poner ese tema o dónde puedo buscarte ese tema, más que todo la pronunciación? Porque veo que es bien diferente a cómo se escribe a cómo se pronuncia totalmente. Exacto. El inglés. Entonces, hay algunas reglas, hay algunos, por ejemplo, nosotros le llamamos fonema. Son los fonemas, entonces, son alrededor de 44 en inglés. Y ese es el detalle. Entonces, para esto, Margarita, de la misma manera, tratemos de simplificar todo, ¿ok? Para cerrar el tema anterior, ¿cómo vas a tratar de dejar de traducir? Okay. Más exposición al idioma, y luego cuando tú hagas las cosas, trata de ir bajo estructura, ¿ok? Ahora, esto es muy importante. A veces tú puedes decir, yo quiero ir con mi primo al cine. ¿Te parece bien esa oración? Yo quiero ir con mis amigos al cine. ¿Sí? Pues no es cierto. Pues la verdad no. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene nuestra confusión, porque en el español lo hablamos todo deschavetado. Entonces, cuando sujeto, verbo, y luego de eso tenés que poner, y ahí va el orden, y por eso te digo que hagas en columnas. Si vos pones jugar, no vas a decir quiero jugar con mi primo fútbol. Tenés que poner lo que va inmediatamente del verbo. Si tú pones el verbo play, tenés que decir inmediatamente qué. Play soccer. Si tú pones el verbo eat, ¿qué comes? Eat pupusas. Si tú pones el verbo go, por ejemplo, que es ir, tenés que poner a dónde. Le quiero pegar. Pegar. ¿A quién le vas a pegar el zambombazo? Estudiar. ¿Qué vas a estudiar? Entonces, esa relación del verbo con tu complemento te va a ayudar mucho a que le pongas un poquito más de atención. Entonces, si tú quieres meter en tu complemento cuatro cosas, quiero comer pupusas con mis amigos en Olocuilta. Primero vas a poner, quiero comer, ¿qué vas a comer? Pupusas. ¿Vea? Y luego, con mis amigos y Olocuilta, ya puedes poner, la verdad, cualquiera de los dos. ¿Ok? Pero fuera mejor comer pupusas. ¿Qué va relacionado más a pupusas? ¿Olocuilta o tus amigos? Entonces ahí te va dando el sentido. Quiero comer pupusas en Olocuilta con mis amigos. Mañana, o sea, puedes poner dónde, con quién, cómo, etc. Entonces eso es lo que poco a poco te va a ir dando la idea en cuanto a la estructura. ¿Estamos con eso? Sí, me parece más lógico. Ajá, exacto. Hay que hallarle el patrón a todo y exponerse al idioma. Ahora, con lo de los fonemas, Margarita, nada más exposición. En vez de estar buscando fonemas en particular, que no te lo recomiendo a menos que tú tuvieras como que un inconveniente o algún tipo de problemas. Por ejemplo, yo tengo una estudiante que estoy trabajando con ella ahorita solo fonemas por cuestiones de pronunciación, tanto en español como en inglés. Ella sí necesita fonemas, tú no. Simplemente escucha música. Soy de tonto, pero sí,
Igual, el reggaetón no lo recomiendo ni para el español, vea. ¿Por qué no? Entonces, acuérdate que es arte y trata de escuchar música que se entienda. ¿Ok? Y trata de cantar tus canciones favoritas que tú ya te las puedes, pero no sabes, que siempre decís, te lo inventás, pero aún así la cantás. Léele la letra. ¿Ya? Número uno. Lo segundo que puedes hacer es escuchar audiobooks. Entonces, leyendo audiobooks, en YouTube hay un montón audiobooks, y en vez de leerlo, porque sí, es bueno leer, depende. O sea, no te vayas a poner a leer, por ejemplo, un libro científico, no vas a entender mucho. O la Biblia, por ejemplo, que hay muchas palabras que ya ni siquiera se ocupan, ¿verdad? Entonces, algo que vaya relacionado a tu nivel. Y eso. Okay. Hay una página que se llama... Bueno, hay un montón, la verdad. Creo que no te podría recomendar ninguna. También por derechos de autor. No te lo puedo mencionar aquí. Pero sí, hay páginas con audios. Entonces, tú escuchas y lees. Eso es lo más importante. Escucha, lee. Y ahí vas a ir... Y luego... repetís, ¿ya? Escucha primero sin leer, luego escucha y lee, luego es un gran proceso, escuchas, le das pausa y repetís, trata que te salga igual, pero digamos así como les leo yo, un párrafo, no cortes ideas, no leas ni repitas como que I am, a student, no, porque tú no vas a hablar así. Entonces, dale play, pause, repeat a la idea completa o hasta donde tú pauses para tomar aire. ¿Ya? Entonces, okay. I am a student that is interested in biology. Pausa. I am a student that is interested in biology. Y así vas. ¿Ok? Entonces, okay. Sí te puedes. Sí, de meterte en los fonemas. Así le llamo yo, play, pause, repeat. Play, pause, repeat. Play, pausa, repetir. Okay. Y así vas a ir mejorando. Porque a mí me pasó lo mismo con... ¿Qué palabra es? Estaba en una institución también que en la que trabajaba antes. Y ellos me dijeron... No me acuerdo la palabra. La cuestión es que me dijeron, vaya, tu clase estuvo perfecta. Solo te puedo decir que mencionaste esto así y es de esta manera. Y yo me quedé, imposible. Yo me voy a equivocar todavía tirando de gallito. Y la verdad es que tenía razón. Estaba tan acostumbrado a decir esa palabra. Ah, de hecho es unpleasant. Yo decía unpleasant. Es como algo que no es placentero, algo incómodo, desagradable. Yo decía unpleasant. Y me dijeron es unpleasant. ¿Qué hice yo? Me metí a Google y le puse how to pronounce, ¿cómo pronunciar? How to pronounce y la palabra. Esa es otra. Si es una palabra específica, y trata de ver por lo menos dos videos que son cortitos ahí en YouTube. Son videos de un minuto y te lo repiten un montón de veces, más despacio, para que tú no te vayas solo con la plataforma normal de Google, porque a veces te lo dice como que robot, no tira bien la pronunciación. Correcto. Así que así es como lo podrías lograr. Sí, porque del tema que estamos viendo ahorita del to be, sí, no tengo muchas dudas. Y se les hice en clase las preguntas. Era más que todo eso de trabajar más en cómo dejar de que mi mente me bloqueara al momento de pronunciar las cosas. Pero sí, voy a seguir sus consejos de escuchar, pausar y repetir y estar viendo eso, porque sí, siempre me ha costado un montón así hacer estructuras de ideas, porque siento que me atrofio al estar tratando de que todo lo que decimos igual... Usamos bastantes connotaciones para palabras y en inglés no existen. Exacto. Entonces, entonces eso a veces es lo que me bloquea, pero lo que dice es cierto, o sea, tenemos que trabajar con las estructuras de las oraciones.
para quitarnos eso de lo que hacemos nosotros. Sí, y la mayor exposición al idioma que puedas. Así de sencillo. Si vas a un, hay un lugar que tampoco voy a mencionar el nombre, que venden cosas a dólar, ¿ya? Casi todo está en inglés y en francés y español. Entonces sé curiosa, sé muy curiosa y simplemente invertir todo el tiempo que tú puedas en eso. Okay. Está bien. Ah, pues sí, teacher. Muchas gracias. Okay, Margarita. Thank you very much. See you Have a very good night. Take care. Hello, sir. Hello. Right on time, justo a tiempo. Yeah. Okay. Tell me, what can I do for you? I got so many questions. Yeah. Démosle, pare. Dígame. When you use plural verbs. Hello. Por ejemplo, cuando tiene que llevar la S, allí siento que ahí tengo duda por el sentido de que creo que dijo que cuando usamos el pronombre, creo que ya no va una S. Ah, ok, ya te explico. Vaya, en este caso. Solo se le va a poner la S a nouns. ¿Qué es un noun? Es el nombre de las cosas. José. Hola, sí. Ok. Perdón, sí, se está cortando bastante. Si querés. Por tu ancho de banda, si quieres apagar la cámara, para sí. tal vez mejora un poquito la conexión. Ok. Ok, ¿me escuchas mejor ahora? Creo que sí. Sí. Vale, chivo. Entonces, para contestar esa pregunta, solo se le puede poner la S a los nombres de las cosas, a los nouns. Porque es lo que puedes contar. Los nouns, te lo explico en español porque no es un tema relacionado a clase, y si te lo explico en inglés, pues va a ser muy complicado. Como te mencionaba antes, los nouns son los nombres de las cosas. Sí. ¿Okay? Entonces, hay los nombres comunes, como mesa, cama, sillón, etcétera, y los nombres propios. Por ejemplo, Eduardo, Alejandro. Generalmente los nombres propios no se les pone la S, a menos que tú digas hay dos Alejandros en la clase, ahí sí. O podrías decir hay dos personas llamadas Alejandro, ¿ya? Entonces solo a los nombres de las cosas se les puede poner la S. Taza, tazas. Mesas. Pero tienen que poderse contar. Por ejemplo, azúcar no es contable. Y ahí viene la otra división de los nombres. Los contables y los no contables. Aire no lo puedes contar. Sí, exacto. Ajá. Frijoles, a menos que... Sí, se puede contar un grano de frijol. Pero normalmente no vas al súper y dices, mire, deme 2,000 granos de frijol, por favor. Exacto, sí. Entonces, ahí es donde se le pone la S. Solo los nouns que pueden ser contados. Los countable nouns. Ya a otras cosas como un adjetivo, que es lo que describe alto, bajo, en español sí se puede, pero en inglés no. Ok. Sí. Good. Démosle, ¿está claro eso? Sí, ahora sí, ya me quedó claro. Ajá, sí. Solo aquí una consultita, es que vaya el A y el AM, ya sabemos que tiene que ir con... Una consonante va el A. Y si con un con una vocal
va el AN. Correcto. Ajá. Este siempre sería solo y cuando sean profesiones, ¿verdad? No. Estás muy bien en el concepto. Hay cosas que yo todavía no les he dicho, que es, por ejemplo, que no es no es solo la letra, sino el sonido. Pero eso lo vamos a ver más adelante, E igual, este tema viene más adelante, José, no te preocupes. Okay. Entonces, sí. Vas a ocupar a o an. Ya dijimos que podíamos contar cosas, ¿verdad? Sí. Con ese mismo tipo de nouns, con los nouns contables. Y en general, porque los artículos son uno y el o los. ¿Verdad? Por ejemplo, en español, igual, cuando tú decís, él es, por ejemplo, el mejor. Estamos hablando de uno en específico, ¿verdad? Entonces, tiene que ser contable, número uno, teléfono. ¿Es contable? Sí, pega. Tiene que ser solo uno en singular. O sea, si tú tuvieras dos teléfonos, ya no puedes ocupar a o an. ¿Ya? Entonces, tiene que ser algo general. No podemos decir el teléfono, porque esa es otra cosa, sino que tenemos que decir un teléfono. ¿Cuál teléfono? Cualquiera. Entonces, tú puedes decir, yo tengo un teléfono. Ajá, igual un lapicero, un cuaderno. Exacto, y no estás diciendo que tenés un lapicero en particular. Ajá. No estás hablando de un cuaderno en particular. ¿Vea? Por ejemplo, yo tengo el teléfono de mi hermano. ¿Estoy siendo específico o estoy hablando de cualquier teléfono? No, y específico ya. Ahí estoy específico. Que pertenece a alguien. Exacto, pero si yo tengo un teléfono, general. Entonces, no es solo con profesiones, es con cualquier noun que sea contable. Ahí tú puedes hablar de animales, de verduras, de profesiones, de cualquier tipo de objeto, siempre y cuando sea contable. Contable, y no específico. A cabal, y cualquiera, ¿verdad? No específico. No específico. Bueno, en esa parte ya estaría un poquito más claro. Ok. Noté algo que, por ejemplo, cuando decimos en las preguntas, What is your name? Como usted ponía, ese el yours, ese, por ejemplo, aquí estoy preguntando directamente, ¿verdad? Pero ya si quiero preguntar el nombre de alguien más, o sea, tercero quizás. Ok, sí, esos ya serían posesivos. Ese tema lo vamos a ver porque en español es de hecho mi, tú, su, sus. Te tendría que explicar un poquito más el uso de eso. Porque tú puedes decir, this is my cell phone. Entonces, la categoría sería mi teléfono, my cell phone. Tu teléfono, your cell phone. ¿Ah? Su teléfono de él, his cell phone. Su teléfono de ella, her cell phone. Entonces, esos van cambiando dependiendo del sujeto en el que estés hablando. ¿Ya? Entonces, yo te lo puedo dar. No hay ningún problema. Pero sí con este, quizás también lo veríamos más adelante. Sí, viene. Okay. O tú también puedes ser proactivo, ¿verdad? Entonces, sí podés con los possessive. Okay. Pero sí, no tengo ningún problema. Sería... Y si quieres escribirlo, my house, mi casa. Your house, tu casa. Sí. His, H-I-S, his house, su casa para masculino. H-I-S. H-I-S. Her house, H-E-R. Her house sería su casa de ella. Quiero ver, are you, he, she, it. It sería its con una S. Its house. Entonces es su para objetos, para animales,
etcétera. En el del it se parece cuando usamos el con el apóstrofe, ¿verdad? Exacto, pero esto no lleva apóstrofe, esa es la diferencia. Uh-huh. Ah, solo sería la ITS. Correcto. Luego va there, que sería T-H-E-I-E-R. There, que es su para ellos. Para ellos. Uh-huh. Y el último, que sería our, que es O-U-R, que ahí sería nuestro. Entonces, uh-huh. Our house. Yo lo uh-huh. que te aconsejo ahorita, José, es empezar a memorizártelos así. No preguntes cómo se ocupan ni nada. Solo para que tú vayas la relación de quién es quién. Y van en el mismo orden. I, you, he, she, it, we, they. Lo puedes poner en una columna y a la par uh-huh. como es. ¿Ok? Ajá. Ajá, como con el que corresponde. Así como con el cuando usamos el are, el is y todo eso. Exacto. Así que, gracias por todas esas preguntas. Cualquier cosa también me puede escribir y yo los ayudo en lo que pueda. Okay. Ok, gracias. Sí, well, have a good night. Take care. Thank you. You're welcome. So, Ana. Hello. Hello. Número uno, o primeramente, gracias. Gracias, gracias, gracias por pedirme este espacio porque demuestra que quiere aprender. Dígame, ¿qué le ayudo? Estaba revisando en la plataforma. Uh-huh. Me imagino que es como la tarea de esta segunda clase. Uh-huh. Era una videoconferencia número 2. Dice a responder preguntas con respuestas cortas. Correcto. Entonces, solo tenía una duda. Después veo que aparece el espacio para que uno haga su ejemplo. Ah, ajá, el discussion. Ajá, correcto. De hecho, aquí lo tengo. Quiero asegurarme que es esto lo que usted está hablando. Esta parte de acá. No, no me sale. Sí, esa parte, correcto. Okay. Ajá. Vaya. Entonces, yo ya vi el video, vi el ejemplo, pero no sé si lo tengo que hacer igual que el ejemplo o hacer uno diferente. Ah. Porque el que yo había redactado está similar, o sea, usando las mismas preguntas, solo cambié los nombres, pero le agregué al final una pregunta más para dejar algo distinto, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pero no sé si era, como le digo, no sé si era algo diferente que tenía que hacer o se podía usar la misma base de muestra. Vaya, fíjese que en esto, este es el foro. Este es el foro. Yo les voy a estar poniendo aquí las preguntas. Eso es lo que les había mencionado la clase de ayer, que fue la primera, solo que ayer no lo tenía habilitado. Por eso es que uh-huh. yo no le he puesto el foro. Esto okay. es lo que di, esto que de hecho lo voy a hacer ahora en la noche, en ambas. Entonces, acá, si usted se fija, ya se subió la clase de ayer. Usted puede volver a ver la clase si es necesario. Y aquí usted va a contestar las preguntas que yo ponga. Si yo les pido ejemplo con day, por ejemplo, ahí viene usted, le da add post. Aquí pone, digamos, el título. Y aquí su respuesta y le da submit. Ah, oh, sí, ahorita veo que ya no sale el video, no que sale la clase. Ajá, pero no, porque no. es el de ayer. Entonces, en el de hoy... todavía no sale el otro video. Ah, ok. Este uh-huh. video es un video base, Ana. O sea que en todas, si usted se va a todas las clases, le va a salir el mismo video. Siempre va a haber un video base. Ajá, okay. le va a salir el mismo porque es algo que el sistema ya ha predeterminado. Entonces no tengo que contestar esto todavía. No, esto todavía no. Entonces mire, aquí estoy en la videoconferencia 4 y sale el mismo video. Uh-huh. Uh-huh. Esto okay. nada más lo pusieron ahí como para tener algo ya precargado y que fuera más fácil subir el de hoy. Oh, perfecto. Uh-huh. Entonces, lo que usted sí tiene que trabajar, Ana, es esta tarea. Déjeme ver. Que justo después de cada clase, usted la tiene que ir llenando. Usted va poniendo acá. Y aquí. Ah, yo me he quedado en los videos, no me cambié ajá, de concepto. Ah, exacto. Ahí es la cuestión. Vale, la tarea 1 ya la tengo revisada, entonces ahí me tengo que ir a la tarea 2. Correcto. Entonces esto que aparece aquí, el ¿cómo se pronuncia? Discussion. Discussion, ¿no lo tengo que llenar o sí lo tengo que llenar? ¿Cómo no? Pero cuando yo lo suba.
Okay. Y lo que yo haga, lo que vaya escrito ahorita, no va a pasar nada si yo no le doy submit ni Exacto. le doy cancelar. Correcto, le puede dar cancelar. Doy cancelar. Aceptar, vaya, quedan limpios. Entonces me tengo que ir a la tarea. Pero la tarea 2 todavía no está subida, ¿o sí? Como no, eso ya está, todas las tareas están ya. Lo Ah, que se ya sube el está día mi tarea. siguiente es el video porque yo todavía lo tengo que convertir, lo tengo que subir. ¿Y qué significa donde dice bookmark this page? Bookmark this page es como que usted la ponga como en sus favoritos. Ah, ok. Entonces, si usted le da aquí, a usted ya le puso que esta, mire, ahí cambió. Lo pone en sus favoritos. Mire, esta aquí tiene Sí. el chequecito y los demás no. Right. Entonces, para que esta, digamos, usted no ha terminado, ah, le voy a dar bookmark. Ya le puso aquí como en sus favoritos. Entonces, usted ya sabe que esto usted no lo ha terminado. Y si ve esta cosita azul, es porque tiene que hacer algo. Ahí. Mire, esto ya no Okay, se quita, no como para importa en qué tarea. marcarlo. En qué tarea esté. Entonces, lo único que usted tiene que hacer al finalizar la clase es la tarea. Y sí, también ya vamos a empezar con los discussion forums. Pero como no estaban disponibles todavía, y hoy sí. Vaya, de allí lo otro que quería preguntarle era qué página me recomendaba para poder escuchar pronunciaciones, ya que mencionó que en el Google no era muy confiable algunas pronunciaciones. Bueno, así como páginas. O un sitio web para, pero que sea un poco más confiable para aprender las pronunciaciones, Claro, porque es lo claro. que a mí me cuesta. Mire, fíjese que en esto no le puedo recomendar una por Porque acá. todas tienen sus variaciones. Ajá, no le podría recomendar una acá también por cosas de derechos de autor y todo eso. Lo que yo le aconsejo es que ocupe la plataforma YouTube o simplemente en Google. Solo busque una palabra cuando de verdad usted esa palabra no la pueda pronunciar. De lo contrario, busque audiobooks. O sea, libros en audio. ¿Okay? Entonces usted trate de escuchar bastante, pero no solo escuche, sino que también lea. ¿Ya? Vaya escuchando y leyendo. Acostúmbrese a hacer eso por una su semana. Y que le salga la pronunciación como le salga. No importa que le salga chueca. Ahorita no se enfoque en decirlo perfecto, aunque trate de hacerlo lo más cercano. Y, Ana, busque contenido que no sea muy complejo. Por ejemplo, no voy a buscar algún libro que le hable de cosas científicas o de vocabulario que usted no vaya a hablar ahorita. ¿Okay? O por ejemplo, créame, y esto no es por ser grosero ni nada, yo tenía un estudiante que quería aprender con la Biblia, lo cual está muy bien, o sea, a él le gusta, pero hay vocabulario que ya no se ocupa. Sí. Entonces, eso, y ya una vez usted esté en eso, como a la siguiente semana, ya usted puede buscar canciones en inglés, cántelas, dele pausa, cante el pedacito, trate de que le salga lo más parecido, si es necesario, regrésela, aquí es donde ya usted va a empezar a trabajar a diario. Eso tiene que ser diario, Ana. ¿Okay? Bye. Vale. Okay. Y si usted ya quiere, digamos, una palabra en específico, váyase a Google. How to pronounce, cómo pronunciar, how to pronounce, pone la palabra y le da enter. Generalmente le da enlaces de YouTube que usted le da play y por lo menos escuche dos o tres. A veces son videos de 15 segundos o de 1 minuto, pero se los repiten como 5 veces. Entonces lo que usted tiene que buscar ahí, Ana, es que los dos videos que usted vea tengan la misma pronunciación. Okay. ¿Okay? Y nada, constancia, eso es lo que necesita, constancia, a diario. Cante, vea tele, play, pause, repeat, play, pause, repeat. Tiene que estar usted produciendo, aunque le salga chueco. Solo son 40, bueno, hay gente que son más o menos,
pero son alrededor de 44 sonidos, Ana. Eso es todo. Mucho, ¿verdad? No, no, la verdad que ya son 44 sonidos, eso es todo, para los millones de palabras que hay. Sí. Y de pronto le van a empezar a repetir. Ah, este sonido es igual a este, y usted ya su escucha y su pronunciación va a mejorar mucho. Ok. Uh-huh. Bueno, sí, esas eran las dudas que tenía para poder seguir. Y también, ¿cómo era la palabra correcta de descripción para los climas? Si era la de doble E o la de E, ¿verdad? Que es la de solo una E. Ah, sí, weather, correcto. Weather. Weather. Y esta se utiliza para el clima y para describir los días de la semana, así como puso el ejemplo de is it Monday, ese fue el ejemplo que puso. Sí. ¿También entraría en esa clasificación o tiene otro nombre esa clasificación? Ahí serían los days of the week. Ah, oh, okay. Uh-huh. Los días de la semana. Entonces, usted tiene clima, y acuérdese que aquí es, ya usted tendría que conseguir, digamos, un par de palabras de clima y usted empezarse a memorizar. Al siguiente día se memoriza todos los días de la semana, por ejemplo. Al siguiente día se memoriza los 12 meses, porque también cabe ahí. ¿Is it September? ¿Es septiembre? Uh-huh. Uh-huh. Ok. En el caso de las descripciones, por ejemplo, yo puse el ejemplo, por eso le puedo ver la foto y se la mandé para que me ayudara a corregir. Sí. ¿Verdad? Ya me corrigió los plurales de police officers y de astronauts, que no se usaba ni el A ni el AM, porque correct, ya eran plurales. Pero en la descripción, ¿es correcto decir, are they funny? Sí. No llevaría S ni nada. Exacto. La eso palabra ya, nada más. Ajá. Como son adjetivos, un adjetivo es una palabra que describe un nombre. Describe a una persona, describe un objeto. En español, si lo ocupamos, estas tazas son blancas. Sí, se le agrega la Ajá, en inglés no. Okay. Las descripciones como alto, blajo, uy, blanco, no llevan ese. Ok, entonces, sí, porque había puesto, am I cut? Are they funny? Are we elegant? Are they elegant? Correcto. En el are y el they se entiende que son plurales. Okay. O sea, que son más de uno, de dos para arriba. Igual sería con feelings. Decir, are they nervous? Uh-huh. ¿Cómo es la correcta pronunciación? Nervous. 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 O are we tired? Ajá, tired. Tired. Ajá, y con la D al final. Entonces, tired. Todos esos, todo lo que sea, ese tipo de descriptivos, por así decirlo, porque son adjectives, no llevan ese. Lo único que llevan ese son los nombres de las cosas que se pueden contar. Mesas, ventiladores, paredes, casas. No podemos contar, por ejemplo, aire. Sí, eso no. Y en los lugares siempre se va a utilizar el artículo at, que es un artículo o un pronombre. Pues hay más. Hay más, ajá, hay más. Pero quedémonos ahorita con at y el nombre del lugar. Okay. Porque también podemos ocupar in, por ejemplo. Sí, pero in lo entiendo yo que si estamos dentro del lugar. Sí, sí, ya vamos a llegar a esa. Okay. Ajá, esa batalla, porque sí, in porque y at a veces pueden ser intercambiables. Pero sí, generalmente at lo ocupamos con el nombre del lugar donde estamos. Y con palabras específicas como iglesia, at church, ¿ya? At home, en casa, at work. Eso siempre vamos a ocupar at. Okay. Pero digamos, no se preocupe. Sí, en los ejemplos que puse decía, am I at beach, at school, ajá, at cinema. At the cinema. ¿Cómo at sería? At the cinema y at the beach. Oh, okay. Lleva el artículo de en la playa. Y en el cine. ¿Y por qué school no lo lleva? Es una excepción.
como school and work no pueden llevar el artículo D. Ah, oh, ok. Aquí faltaría at the beach y at the cinema. Exactly. Okay. Y tampoco la iglesia, como le mencioné, at church, no puede llevar el artículo D. At home, tampoco lleva el artículo D. Son cosas que van a ir saliendo, Ana. Así que anóteles y desde ya, sí. Ahí uno como que es lorito, at church, at home, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Ok, así que espero que le haya servido la sesión. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de quedarse hasta esta hora. Y pues si nadie la reclama, pues después de venirse todos los días a las 10:50. Todos los miércoles, no todos los días, todos los miércoles. Sí, sí, está bien. Gracias, muy amable. All right, Ana, have a very good night. I'll see you tomorrow. Take care. Good night. Bye-bye. Bye.